Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy vamos a tener el segundo caso de mi canal. Pero antes de empezar mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. En mi Instagram subo algunas fotos, algunos videos, entre otras cosas. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. También, en esta ocasión tengo que estar seria. Vamos a hablar el caso de Jorge Gabela. Jorge Fernando Gabela nació en Quito el 16 de mayo de 1954. Fue un alto comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE. Él trabajó en la FAE desde 1972 hasta el año 2008. Él fue parte de algunas guerras como la Guerra de Paquilla y la Guerra de Cenepa. Él logró subir como teniente coronel con 9 condecoraciones, siendo piloto de combate en estas guerras. Luego se casó con Patricia Ochoa, con la cual tuvo 3 hijos. En enero de 2007 asciende para ser comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana bajo la presidencia de el expresidente Rafael Correa Delgado. Él fue conocido por ser uno de los mayores opositores de la compra de los Druk, que eran los helicópteros que venían desde la India. Él indicaba que no era bueno que no tengan las suficientes herramientas técnicas para poder pilotar aquí en suelo ecuatoriano. Para el año 2008, él pidió ante sus mayores que le dieran la baja para dejar la fuerza militar. Como les dije anteriormente, él fue uno de los mayores críticos con estos helicópteros Druk. Él dijo que no tenían las garantías técnicas suficientes y él nunca dio su brazo a torcer. Y cuando estaba teniendo esta reunión en la cual él no estaba aceptando estos helicópteros, toda esta conversación fue grabada. Entonces fue tomada como contrainteligencia contra el comandante de la FAE. Por lo tanto, él pidió su baja para el año 2008. Luego de su baja, en el año 2009, su sucesor, Borges, decidió hacer efectiva esta compra. Y para octubre del mismo año, ocurrió el primer accidente aéreo con este artefacto que se compró. La madrugada del 19 de diciembre del año 2008, la hija de Jorge Gabela, Sofía Gabela, había sido acechada por unos asaltantes alrededor de 1 hora y media. Alrededor de las 2 de la mañana llegó a una urbanización cerrada donde se encontraba su vivienda junto a sus padres. Ella gritaba pidiendo auxilio. Cuando su padre baja las escaleras, fue asesinado a la entrada de su casa. En ese lapso, uno de los asaltantes, conocida como alias Volante, Tony Terán, recibió alrededor de 72 llamadas a su celular. Jorge Gabela falleció el 19 de diciembre por un disparo que le dieron en el vestíbulo de su hogar a las afueras de la ciudad de Guayaquil, en San Borondón. Él falleció concretamente después de 10 días, luego de 2 operaciones con las cuales sus médicos trataron de salvarle la vida. En el año 2011, el Ministerio del Interior atraparon a 4 sospechosos, entre esos estaba alias Volante. Se lanzó la primera versión en la cual les indicaban de que su muerte fue debido a un asalto, el cual terminó con una muerte. El problema es que la familia no entendía por qué los asaltantes entraron fácilmente en una urbanización cerrada, ya que para ingresar a cualquier urbanización tú necesitas anteriormente haber sido aprobado por alguno de los propietarios. Luego de esto se filtró una llamada en la cual la familia había grabado donde Jorge Gabela hablaba con el supuesto coronel Vargas. Permiso, mi general. Buenas tardes, coronel Roberto Vargas, mi general. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, mi general. Ordene usted devolviéndole su llamada, mi general. Gracias, algunas cosas. Yo te conozco a ti, cómo eres, cómo actúas y tú también sabes cómo soy, ¿verdad? Sí, mi general. Ya, ok. Entonces, yo te voy a llamar a ti a una confesión judicial después, para que digas exactamente la verdad de la disposición que te han dado. Lo que estás haciendo en esa disposición es ilegal. Así que yo te recomiendo que le piden por escrito, que tenga un paso. Si algo me pasa a mí, si me asaltan, yo oro cualquier situación, los culpables son ustedes. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí. ¿Sí? O a mis hijos. Así me choque a alguien, cualquier cosa. Por favor, tú tienes que preparar el informe. Ven a mi casa, yo te enseño, yo te digo todo lo que quieres poner en el informe. En esta conversación se decía, básicamente, el general Gabela
le indicaba que si lo va a estar persiguiendo, si va a estar haciendo la inteligencia, él directamente vaya a su casa, que no le esté siguiendo a escondidas, sino que de frente, que él tranquilamente le abría las puertas de su casa, que si necesitaban algún documento, que vayan a su casa, que solo lo llame y le indique qué documento necesitaba para que no pierdan el tiempo, que si necesitaban buscar algo, que lo busque directamente, que si lo va a seguir, lo siga un paso detrás de él, no a tres pasos, no a cuatro pasos. Pero en caso de que si le llegara a suceder algo, ya sea un robo por mínimo que sea, algún choque por mínimo que sea, él los culpaba directamente al coronel Vargas y a su superior. Él le decía que él confiaba en él, porque él sabía qué tipo de persona era, pero no confiaba en el superior del coronel Vargas. Entonces, luego de esta llamada, falleció el general Gabela. Para la familia, todo este audio era prueba suficiente de que en realidad la muerte del general Gabela fue debido a inteligencia, altos mandos de la Fuerza Aérea, y que en realidad todo esto fue de manera ilegal. Ahora hablemos un poco de los acusados. Entre los acusados teníamos a cuatro personas. Teníamos a Tony Terán, alias Volante, Julio Sánchez, Máximo Torres, Florencio García y Teófilo Meléndez. Ahora sabemos que en el teléfono de Tony Terán, esa fatídica madrugada tuvo alrededor de 72 llamadas, pero mágicamente apareció este teléfono después de un tiempo a manos de uno de los policías de la Fuerza Ecuatoriana, Mario Mendoza, indicando directamente de que este teléfono lo consiguió en la Bahía. Para julio del 2012, Tony Terán, Julio Sánchez y Jaime Arias se les impuso como pena 25 años de prisión, mientras que Teófilo Meléndez tuvo una pena de 12 años por ser cómplice. Sobre estas conclusiones no les termina algo de cuadrar a la familia. Los acusados, asaltantes, pudieron entrar muy fácilmente a una urbanización cerrada donde nadie puede ingresar fácilmente sin antes tener el permiso de alguno de los propietarios, pero ellos directamente entraron como Pedro por su casa. Pasaron varios años y para el año 2018 hubo un tercer peritaje en el cual dio como resultado que una de las posibles causas de la muerte del coronel Gabela fue directamente su oposición ante la compra de estos helicópteros drone. Pero realmente no se sabe cuál fue la causa real de la muerte del coronel Gabela. Aún no sabemos si el móvil fue directamente un crimen de estado, delincuencia organizada o que la Fuerza Aérea directamente lo mandó a asesinar de manera completamente ilegal. Y realmente eso es lo que tenemos sobre el caso de Jorge Gabela. Lamentablemente no hay una conclusión que termine de llenar las expectativas de la familia y del pueblo ecuatoriano. Y bueno, eso fue todo. Espero que este tipo de videos les haya gustado. Ya va el segundo caso. Nos faltan dos más y concluimos el mes de octubre. Si te gustó el video, no olvides darle un like. Si te encantó el video, por favor, dale like, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte por el botoncito de aquí abajo y dejarme algún comentario. Si tienen algún caso que creen que sería bueno que les contara o que están interesados. Si tú crees que hay alguna información que me haya faltado, déjalo en los comentarios para así tener una retroalimentación y poder seguir comunicando más. Y bueno, eso fue todo, así que me despido. Bye.